Buenas tardes a todos, a todas. Por favor, vayan registrando su asistencia por aquí también. Bien, entonces, creo que estaba reaccionando el Moodle. Sí, aquellos que usan el Moodle y demás, sí, por si acaso ya estaba reaccionando. Entonces, ¿dónde están los que hacer estimar al Moodle de forma sencilla? Vayan por favor registrando su asistencia por ahí, ya los que puedan. Si todos lo han hecho por WhatsApp, está bien. Adicionalmente, los que puedan entrar al Moodle, háganlo, ya nada más. Sobre todo para constancia, para dirección de carrera, ¿no? Que se está usando plataforma. Como hemos visto, justo se ha colgado, creo que en el momento de editar, ¿no? El registro de la asistencia de día. Pero bueno, es la forma en la que más o menos nos controlan desde dirección de casa. Bien, en ese sentido, supongo que todos, o la mayoría de ustedes, ya sea al Moodle o al correo, han enviado pues lo que corresponde a su última tarea. Vamos a darle una revisadita. Y aquellos, por si acaso, que usan el Moodle, pueden ver continuamente todo el material que ponemos aquí en detalle, ¿no? Claro, lo enviamos también a sus, al grupo del WhatsApp, pero no tienes un poco de orden, ¿no? Puedes verlo, recibirlo, cualquier rato. A ver. Sí, esta era la última, ¿no? Es el trabajo 6, ¿no? Dice, un disculpe, ¿hasta qué hora programó la hora para decir presente Moodle? Me presenté hasta 18:45, ¿sí? Puedes, si ahorita has accedido al Moodle, puedes poner presente por si acaso. Dice ahí, dice 20 minutos y demás, ¿no? Pero yo le extendí un tiempo por si acaso. Hasta 18:45 puede. ¿Ya? Pon nomás si quieres presente aquí también. ¿Ya? Sobre todo para que vean, ¿no? Les he dicho el uso de la plataforma desde dirección de poder. Si no, ya sabes, el WhatsApp es el elemento principal, tanto en el presente de inicio como en el presente de salida, ¿no? Ya sabes. Miren, aquí solo tengo un envío por Moodle, ¿no? Supongo que los demás han enviado por correo o no han enviado. La tarea era bastante sencilla, ¿no? Y la anterior sesión no se ha dado, obviamente, porque, bueno, ¿no? O sea, simplemente algunos han dicho no reemplazaremos y listo, ¿no? Se supone que en las tardes no hay ninguna actividad, ¿no? Por esto de la cuarentena total. Bueno, no sé, pues ha pasado esa clase y teníamos, ¿no?, un poco más de tiempo y menos carga en nuestra materia para hacer la tarea. Me imagino que la mayoría ha usado el correo, ¿no? Es lo que quiero pensar. Bien, entonces vamos a iniciar un nuevo tema, por si acaso, y sobre todo se ha tenido ya la autorización de dirección de carrera y rectorado para iniciar ya con los primeros parciales. Entonces, en nuestro caso, que ya hemos pues hecho, ¿sí?, tres temas, entonces fácilmente podemos, ¿no?, volcarlos hacia la evaluación. Ahora, la evaluación obviamente va a ser virtual, ¿no? Se va a dar principalmente por plataforma Moodle, ¿no? Sobre todo si quieres garantizar la objetividad de la misma, ¿no?
El Ministerio de Educación está sobre todo validando estas evaluaciones a través, ¿no?, de plataformas propias. Y la universidad tiene, ¿no? Entonces, aquellos que hasta ahorita no le han dado un chance, una oportunidad al MUDE, van a tener que hacerlo, ¿ya? Veamos, más o menos, quién entra por ahí. Entonces, como les digo, un poco, ¿no? Me sorprende. O sea, hice una consulta. La evaluación va a ser... Importante. ¿Qué va a hacer con los estudiantes que no puedan ingresar, digamos? ¿Van a quedar perjudicados? No, o sea, se supone que la universidad les ha dado un tiempo para que solucione, ya sea creación de su cuenta y demás. ¿Hay alguien que tiene algún problema? Yo sé que puede ser problemas de conexión, velocidad de conexión. Yo tengo un problema, le dice, no puede entrar. ¿Cuál es su nombre? Quintana Valdés. ¿Y por qué? Todos han sido bien matriculados. Has debido crearte ahí. Sí, pero tu cuenta. Cuando me quería inscribir al principio, no me he dejado. Y no entra a la página. Se me cuelga. No, pero esa es otra cosa, pues. Tú te has autodegistrado en el Moodle y demás. Eso ustedes tenían que ver ya, pues, ¿no? En las primeras, segundas semanas de cuarentena. Se supone que hasta ahí se ha dado curso a todas las correcciones y demás. A ver, ¿por qué? Yo te pregunto, entonces, ¿cómo yo te voy a tomar examen aquí? ¿Cómo voy a igual aquí? También me enteré después que estaba dando clases. No, uy, imagínate, pues, ¿no? Es un poquito abandonado, has estado de la universidad tal vez. Sí, se supone que ha habido una... Estaba pasando las demás clases, pero no es... Y la nuestra, no pues, la nuestra, también pues teníamos clases. Nosotros incluso hemos dejado pasar una semana y de hecho ya comienzan a partir del 23, si no me equivoco. Ahora, no tienes ningún acceso vos al Moodle, tienes que de alguna forma solucionar. Porque se supone que estás matriculado. Revisé ese PDF que tenían todos los estudiantes y se te ha debido crear una cuenta... con esas características, tanto de usuario y password, y tienes que probar. Seguramente tú ahorita en el Moodle no tienes ni usuario ni password, ¿no ves? Sí, sí. ¿Ves? Entonces tienes que preocuparte al respecto. Ya han pasado las semanas se están pasando, pasando, pasando. Tú deberías probar algo. Ahora, si no, comunicarte, pues, ¿no? Fíjate, aquí hay un correo y demás, ¿no? Entonces, a este correo tal vez insistir con tu problema y demás. ¿Ya? Se supone que este correo es dirigido por los administradores del Moodle. La magíster Yulisa Orellana es la que obviamente está monitoreando esta situación. Ya, por favor, los exámenes tienen que darse hasta la siguiente semana. Aquí está Rachel Robles. Los demás no entran para nada al Moodle. O sea, solo yo y su compañero Rachel tenemos una conexión que sí se conecta al Moodle. El Moodle funciona. Rachel, dicen. ¿Perdón? Rachel, por favor. Rachel, no es Rastiel, es Rachel. No, perdón, he leído mal, discúlpame. Rachel, ya. Entonces, solo Rachel y yo tenemos una conexión, vamos a decir que puede acceder al Moodle. No, chicos, no, chicas, ya. Están acostumbrados simplemente a WhatsApp, 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 cuando se les ha dicho que este es el canal. Imagínate, si no accedes al Moodle, no tienes, yo creo, una noción clara, cronológica, ordenada, de lo que hemos venido haciendo todas estas semanas. Porque vean ustedes, pues, ¿no? No han sido tampoco tantas sesiones, pero en función a actividades, recursos y demás, tenemos, pues, bastante, ¿no? No sé si en otra materia ustedes tienen así, ordenado y demás, pero aquí tenemos muchas cosas, ¿no? Desde hojas de casos de estudio analizados, que tú tenías que ver, opinar, foro de dudas y comentarios en cada sesión, etcétera, etcétera, etcétera. Si solo te estás centrando en tu WhatsApp y nunca le has dado una oportunidad, yo no les obligo a que estén conectados ahorita en el Moodle durante las clases, sino que busques un horario donde sí, pues, ¿no? La velocidad es mejor, tal vez de tu conexión, el Moodle no está tan cargado. Ustedes entran a internet a la hora que obviamente ven también por conveniente, ¿no? O sea, no es una obligación para la USIF usar el Moodle en línea con la hora de clase, pero sí aquí tú tienes un ordenamiento bastante claro, ¿ya? Y sobre todo si se va a hacer el examen, no sé, pues imagínense, yo les voy a dar un examen y les voy a decir, ya hagan y me mandan al correo, no es pues muy ético, ¿no? Cualquiera puede de algún modo no estar de acuerdo con ello porque, bueno, yo me hago hacer el examen y tal vez yo no y me aplazo. No se puede actuar así de forma objetiva. Pues por favor, al resto,
que son bastantes. Fíjense, estamos ahorita con 23 participantes. 22 estudiantes que tenemos aquí. A ver, yo les digo, o sea, solo Rachel, su compañera, puede acceder al módulo E. No creo, ¿no ve? Entonces, por favor, tendría que haber más personas. Ahora, ya les digo, no es que yo los quiero ver en el Moodle sí o sí mientras dura la clase. Yo sé, puedes tener tu velocidad no tan alta en internet, pero tienes que hacer uso del mismo, ¿sí? Como solo una persona ha mandado la tarea al Moodle y los demás no. O sea, yo no les digo a qué hora tienen que mandar. Tú puedes hacerlo a la hora que quieras. ¿Ya? Entonces, por favor, sobre todo de cara al examen. Entonces, analicen la objetividad que se puede tener al respecto. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes han visto. ¿Solo tiene de ella el examen, digo, la tarea anterior en Moodle? Ah, esa, eso. No, ahorita he mostrado, por si acaso, la asistencia de hoy. Solo había dicho tarea. Si lo queremos ver así. Creo que ya he mostrado también lo de la tarea y creo que solo había uno. No sé si allá, pero solo había uno. No es cierto, ¿no? Va a tardar un ratito, ¿no? En cargar esto y demás de la tarea, pero lo va a hacer. O sea, hay que tener cierta paciencia. La verdad, Licen, no sé si podría tener un poco de consideración también al usar la aplicación de Moodle, ya que como dijeron que se va a alargar la cuarentena, por dicho caso, también los de la San Simón están pensando en usar dicha plataforma, a lo que estoy escuchando, y algunas otras plataformas, y no sé si se va a saturar más, tanto como el Zoom o el Classroom, no sé, otras aplicaciones que también van a usar varias universidades. Ya, te explico, en el Zoom, el Classroom se satura. Y ahorita incluso, ¿no? Muchas universidades, incluida la nuestra, nos están diciendo, como yo hacía desde el principio, que en vez de hacer sesiones de Zoom, cuelgue la clase ya grabada, ¿no? Como hay muchas de las que hemos pasado. Pero obviamente hay esa limitancia, pues, ¿no? Yo, por mí, grabo la clase y lo subo, ¿no? Pero sobre todo en este grupo y otros han dicho, haremos Zoom, ¿no? Si ustedes recuerdan bien. Ahora, el Zoom se va a hacer, pues, bastante conflictivo. Llega un momento más aún, como tú dices, los de San Simón se incorporan, ¿no ve? A esto, las clases virtuales que hasta ahorita no estaban pasando ellos. Pero evidentemente, te digo, el Moodle no depende tanto de la gente que esté conectada a internet en el Moodle mismo, sino que se supone que las empresas de telecomunicaciones dan, pues, no cuentas en el servidor que ellos tienen del Moodle para varias universidades. Entonces, no depende tanto de eso. O sea, no se asusten. Se supone que si San Simón entra al Moodle, si entrara, ¿no? No sabemos si va a entrar porque, han visto ustedes, dice que ahí los docentes se tienen que capacitar primero, etcétera, etcétera. O sea, que ¿qué será ahí? Pero se supone que el Moodle de San Simón está alojado no necesariamente en el mismo servidor que el Moodle de UCIP, ¿ya? Entonces eso depende de cuánto ha comprado en términos de servidor y demás la universidad de una empresa determinada. Sí, aquí por si acaso sí solo hay una persona que ha enviado su tarea al Moodle. Y si la duda era si tú eras, perdón, no sé, ahorita lo podemos ver, ¿ya? Pero entonces, no se preocupen tanto de ese asunto, ¿ya? Yo pongo el examen, por decirte, en Moodle, y para evitar problemas, sobre todo de tráfico y demás, tu examen va a iniciar, digamos, a las 23 y va a terminar a las 23:50. Eso pone un horario donde no hay mucha gente usando el Moodle como tal. Si lo ponemos, digamos, a mediodía o a las 8, es quizá, pues, no un problema porque ahí la gente está usando más, ¿ve? Y hay más tráfico, puede haber algún problema. Entonces, nosotros podemos darnos, obviamente, esa libertad, pues, ¿no? De establecer un horario donde alguien no tenga problemas. Pero el hecho es tener, pues, ¿no? Tener, sobre todo, el Moodle como un herramienta objetiva para tomar un examen, ¿no? La verdad que, fuera de ello, me parece, no sé, pues, ¿no? Muy informal, pues, ¿no? Evaluar a alguien, ¿no? Y más de una queja puede existir, no solo en términos de los integrantes de nuestro grupo, sino sobre todo que la dirección de carrera lo haga válido, pues. ¿Ya? No sé. ¿Quién envió aquí su tarea? No se ve. Todos. Entonces, como ven, yo tengo una conexión, no la mejor, tampoco la peor, pero sé que el Moodle tarda, pues, en cargar, abrir una página, una opción. Sí, pero lo hace.
Entonces, no hay que tener mucho miedo de ello. ¿Ya? Listo. Entonces, no sé si alguien más tiene una duda. Comenzamos con nuestro temita, ¿sí? Bien, vamos a iniciar entonces con nuestra segunda unidad, que es una introducción ya a la microeconomía. Nos vamos a centrar en esta gran área, hemos dicho, de la economía, que es, pues, la microeconomía, que según ustedes recordarán, por capítulos anteriores, decíamos, es la que se encarga del estudio de las decisiones, ¿no? De producción y consumo de los individuos. Entendiendo los individuos como obviamente las personas, también las organizaciones, pues, ¿no? Y o las empresas, ¿no? Que producen un bien, un servicio, o también lo compran. Entonces, la introducción a la microeconomía va a comenzar con este tema de oferta y demanda. Bien, entonces planteamos esto, ¿no? Una primera pregunta. Oferta y demanda, leyes del mercado, decimos. Bien, es que sin duda alguna, si ahorita, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que nadie quiere darse ejemplos de coronavirus y demás, estamos todos bastante asustados, ¿no? Y saturados, creo, de este tipo de información. Si ahorita tú analizas, por ejemplo, por qué en las farmacias los barbijos están más caros, o por qué los sanitizadores, alcohol en gel, o incluso el mismo alcohol caimán, ¿no? En lata está más caro, es porque obviamente han sucedido en el mercado de cada uno de estos bienes y servicios sucesos o eventos que han motivado, pues, ¿no? Un incremento de la demanda. Y como obviamente, fruto de una mayor demanda, sucede que el precio de un bien y servicio se tiene, pues, que elevar, ¿no? Ahora bien, volviendo a lo que ustedes ven en las imágenes de nuestras diapositivas, si reconocemos a la izquierda superior, sí, a un jugador del NBA muy famoso, ¿no? Una leyenda, Michael Jordan, que obviamente tuvo notoriedad no solo por su gran carrera y larga, ¿no? También, sino que sobre todo fue un jugador que se retiró dos veces y volvió otras dos veces del NBA. Y en uno de sus últimos equipos, él jugaba pues en un modesto equipo de Washington, ¿no? Los Wizards. Este equipo nunca peleaba los primeros lugares, este equipo jamás, ¿no? Tenía aspiraciones de título, pero desde la llegada de este jugador, sí, tenía todos sus partidos copados, ¿no? De gente. ¿Por qué? Porque más que ver al equipo, la gente quería ver todavía en acción alguna vez a la leyenda, ¿no? Entonces ahí tuviste un incremento de demanda que se daba sobre todo a partir de la preferencia que que el público tenía por este jugador. Ahora bien, tenemos también algunos otros ejemplos, ¿no? Decíamos, ¿no? Este jugador famoso, finalmente, ¿sí? No jugaba tantos partidos en este último equipo, ¿no? Y un día, de la noche a la mañana, decidió que el siguiente partido iba a ser el último. Sin lugar a dudas, sí, este fue uno de los espectáculos con mayor concurrencia en la historia del NBA, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la leyenda, ¿sí? Michael Jordan se retiraba definitivamente, ¿no? Entonces, sí, ahí tú tienes, por ejemplo, que como en ninguna otra oportunidad, pues el precio de la entrada en esta ciudad había sido pues tan alto, ¿no? ¿Y por qué era tan alto en esa ocasión? Solo porque iba a ser el último partido de este jugador. Ahora, hubo un récord de asistencia, ¿no? En ese partido, que no se peleaba nada, pero que sobre todo iba a pasar a la historia como el último partido de dicho jugador famoso. No jugó ni todo el partido, ni todos los minutos, solo lo hizo algunos. Pero obviamente lo que se quería marcar era, pues, ¿no? La despedida como tal, ¿no? Entonces, un evento lleno, ¿no? Sobre todo por, ¿sí? La significancia que tenía este jugador, ¿no? Entonces, no solamente fueron a verlo los hinchas de este equipo, sino de todos los equipos en los cuales él alguna vez había jugado, ¿no? Según la historia de la NBA, ¿sí? Tienes ahí también récords en el precio de la entrada, ¿no? A este tipo de partidos o eventos. Bien, entonces, podemos dar ejemplos varios, ¿no? Ejemplos varios y demás de lo que, sí, tiene lugar en el mercado, ¿no? De bienes y servicios por la ley de oferta y la demanda.
Yo voy a tocar tres ejemplitos rapidito, ¿sí? De, por ejemplo, la industria de la música, ¿no? Que en nuestro medio, en Bolivia, tuvo hace algunos años, ¿sí? Manifestaciones bastante directas, ¿no? Y evidentes. Una de ellas fue, pues, el año 2010, el concierto que esta banda legendaria de rock, ¿sí? No tenemos, por si acaso, que comulgar con el género musical, solo son ejemplos. ¿Sí? Esta banda de rock, ¿sí? Legendaria, existente desde los años 70, llegaba a Bolivia, pues, ¿no? En un tour de despedida, ¿no? O sea, nunca más los iba a saber ni a tocar juntos. Entonces, el año 2010 llegaba a Bolivia y ocasionaba lo que se llamaba un espectáculo jamás antes visto, ¿no? Con un éxito de taquilla impresionante, ¿no? La organizadora, la productora, Sueza Producciones, se embolsilló cantidades millonarias por este evento. Dado que la fecha que se había dado en La Paz, Bolivia, en septiembre del año 2010, era de las pocas que se iba a dar en Sudamérica. Por lo tanto, no solamente gente de Bolivia adquirió las localidades, sino gente de países vecinos. Resultando ello, sí, en un evento que marcó, pues, ¿no? Un importante giro, ¿para qué? Para el, sobre todo, ¿no? La demanda y oferta de muchos productos asociados, obviamente, con este grupo como tal, ¿no? Entonces, hay gente, pues, que ni siquiera incluso puede conocer una sola canción del grupo, pero en esa ocasión ganó mucho, pues, dinero vendiendo, ¿qué? Productos asociados al mismo, ¿no? Poleras, etcétera, y demás, ¿no? Desde incluso, ¿no? La llegada del grupo al país ocasionó, pues, ¿no? Un incremento en los pasajes, ¿no? De los minibuses y buses que subían al aeropuerto, ¿no? Internacional del Alto. ¿Sí? Entonces este grupo llegaba, armaba su conferencia de prensa. No todo un espectáculo, ¿no? Ahora, fue interesante porque, como les digo, voltearon taquilla. ¿Qué quiere decir? El espectáculo era en el Estadio Hernando Siles de La Paz, ¿no? El estadio más grande a nivel nacional. Pero, sí, la gran expectativa, el gusto, lo que ustedes quieran, que son factores que tú vas a ver luego como factores de demanda, ocasionaron que, obviamente, prácticamente se vendiese todo. Entonces, como ven acá, eso era lo importante, ¿no? Que las entradas se terminan. Todo agotado. Entonces, como ven, la empresa tuvo una ganancia, obviamente, millonaria. Pero no solo ganó la empresa, que obviamente organizó el espectáculo como tal. Los fenómenos del mercado, relaciones a la oferta y la demanda, sobre todo se traduce muchas veces en aquellos bienes y servicios que no son específicamente el bien o servicio, como ustedes ven aquí, el concierto, sino bienes y servicios complementarios, que en este tema nosotros vamos a conocer como aquellos bienes que de alguna forma se relacionan en su consumo con otros, ¿no? Y que, por ejemplo, se benefician, pues, ¿no? De la demanda o de la preferencia que tienen ellos. Si en este día todos estaban, pues, ¿no? Hablando del grupo Scorpions como tal, mucha gente estaba lista para poder aprovechar esto a través de la venta de bienes y servicios complementarios a este, ¿no? Principal, que era el concierto, ¿no? De esta banda. Entonces, esto es lo particularmente interesante que ahorita van a ver, ¿no? El mercado. Thank you.
3 bolivianos a 5 a 7. A continuación, verán cómo dio inicio el conflicto. Bien, entonces, como pueden ver, sí, muchas personas tuvieron bastantes ganancias, fruto de que, obviamente, de la expectativa, de los gustos y preferencias que generaban Scorpions, pues, ¿no? En este caso, con dicho concierto, pues, ¿no? Y es, ¿no? Muchas veces, sí, el fenómeno que acompaña, pues, ¿no? A diversos eventos o sucesos que marcan, pues, ¿no? Ya sea el mayor consumo, la mayor oferta de un bien o de otro. Entonces, como ven, esto sucedía, ¿sí? Hace casi 10 años en nuestro territorio. Ahora bien, pues, ¿no? Nuevamente esta gran productora, esta gran organizadora, decidió organizar otro concierto. En el año 2014 trajeron a un grupo de mayor envergadura, ¿sí? Pero que obviamente tenía una conformación nueva, es decir, no todos los antiguos estaban en el grupo. Entonces, esto no generó tanta expectativa y el espectáculo no fue una ganancia millonaria como lo fue esta. En esta, sobre todo, se promulgaba que era el último concierto, el último tour, ¿no? Lo raro es que fue que un año después la banda volvió a Bolivia, ¿no? A Santa Cruz. Y bueno, en este caso la gente ya no respondió porque se dio cuenta que no era, pues, ¿no? Realmente el último concierto como tal. El evento de los Guns N' Roses en 2014 bajo la misma productora apuntaba a ser el espectáculo más grande jamás visto en Bolivia, pero no resultó tanto así. Entonces se publicitó ampliamente este concierto que incluso apuntaba a tener o generar mayor ganancias para la organizadora, pero no lo logró. ¿Por qué? Tal vez por factores que ahorita vamos a explicar. La banda que reinventó el rock and roll en vivo frente a ti, Guns N' Roses. Sábado 12 de abril, Estadio Orlando Cines La Paz. Concierto más esperado de la historia, Guns N' Roses en Bolivia. Bien, entonces el detalle con este evento fue, pues, ¿no? Que primero que nada, al tener quizá un grupo más contemporáneo, más conocido por todos, quisieron cobrar bastante caro. Dieron poco tiempo en el periodo de preventa, ¿no? Aquel en el que puedes comprar la entrada más rebajada. Sobre todo apuntando a generar ganancias, pues, extraordinarias. El público primero no respondió a los precios muy altos, ¿no? Hay un principio en la demanda que te dice que a mayor precio se genera una menor demanda. No supieron encontrar el precio que podría atraer más a la gente. Y sin embargo, el evento se dio, ¿no? La dinámica, como ustedes ven, es la misma. Productos asociados, souvenirs, servicios, etcétera. Las ganancias para, obviamente, la productora no fueron tan grandes. No fueron tan grandes, porque obviamente, primero que nada, también el evento tenía muchas fechas en Sudamérica como tal, entonces solo contabas con el público de Bolivia como tal. Y bueno, el público quizá no respondió también porque la banda venía algo diferente, no era la original, ¿sí? Entonces, el público a veces, sí, plantea ciertas particularidades para determinar su gusto o preferencia por algo, ¿no? Entonces, primera, vamos a decir, llamada de atención para la productora que incluso no tuvo el margen de ganancia esperado para considerar a este un gran negocio, ¿no? Pero si esto pues le había pasado, ¿no? A esta productora boliviana, entrar a los Guns N' Roses, una situación mucho más caótica y lamentable fue para que ella, productora que se animó a traer en 2016 a los Aerosmith, ¿no? Ellos sí quedaron, pues, prácticamente debiendo a muchas personas y a muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque el concierto jamás se dio, ¿sí? Hubo un defecto, pues, ¿no? En el armado del escenario, que ocasionó que estos músicos, obviamente, declinasen, pues, ¿no? Su actuación. Así que ahí no solo perdió la organización, sino todos aquellos que quisieron hacer negocio con el concierto. Tumbaron el concierto de Aerosmith, los organizadores han indicado que a partir del 1 de diciembre comenzarán a devolver el dinero de las
solicitar la cancelación del concierto de programado para el día de mañana, martes. Dar opción a realizar preguntas de los pormenores de la suspensión del concierto de Eres Tú. Organizadores se limitaron a decir que un próximo concierto podría darse al año. El principal factor para que la banda tome la decisión de no llegar a Bolivia fue el tema climatológico. El montaje del show cumplió a cabalidad todas las normas de seguridad, con todas las exigencias exigidas tanto por la Comisión de Eres Tú, con las normativas normales internacionales de lo que es el montaje del show. Lamentamos que las condiciones climáticas y las ráfagas de viento esta mañana hayan dañado la seguridad. Debido a esto, la banda no ha tomado el vuelo charter que tenía previsto para llegar a la ciudad de México. Siempre mi viaje a Rosario y Aerosmith será el año que viene, Rock and Rio, periodo del cual buscaremos reprogramar este canal esperado. ¿Quiénes adquirieron? De programación que nunca se dio, pues, ¿no? Entonces aquí todo el mundo, no solo los organizadores, perdieron un montón de dinero, ¿no? Porque aquellos que adquirieron su entrada por medios no formales, jamás obtuvieron una devolución del mismo, ¿no? Y obviamente perdió la organización, ¿sí? Las empresas que de alguna forma se unieron, pues, ¿no? A este evento en particular. Y quizá obviamente los más desilusionados son toda esa gente que incluso viajó para el concierto, pero que luego se enteró que el grupo no iba. Muchos han hecho mil cosas. Yo venía desde La Paz, dejé mi trabajo, mi laúd, todo para venir. Porque obvio, no sabemos perder a un grande como es Steven. Entonces, por Dios, es leyenda. Pero todo cambió cuando se dio la noticia que abre. ¿No te estarías suelo boliviano? Lo hice para recibirla, para dar la bienvenida a nuestro país. Me duele, ¿no? Porque de las entradas. Sí, compré las entradas en Campo B y bueno, estaba muy ansiosa. Realmente una pena. Nos quedamos con la ansia y la emoción, pero aquí están todos sus fans esperándolo. Me encuentro muy decepcionada. Me salí de la escuela para venir a recibirlo y que al final no llegué. Salí de mi colegio, no almorzar y esta triste noticia. Fuimos en grupo, somos AeroFans y la verdad que recibimos la triste noticia. Fue una verdadera pena, de verdad, para toda esta gente que así como llegó al Aeropuerto Internacional de Birubiru, también llegó hasta el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Y una vez se conocida la noticia que el concierto no iba más en Santa Cruz, de inmediato empezaron a exigir la devolución de su dinero. Los reclamos de los fans y el público que adquirieron las entradas no se hicieron esperar, ya que la mayoría tuvieron que hacer un esfuerzo económico para presenciar a este grupo de renombre, lamentando que se haya perdido la oportunidad de presenciar un espectáculo de altura como el que iba a brindar Aerosmith. Sí, pues mira, tenemos las entradas. No, entonces, como ves, pues no, mucho más caótico y decepcionante, no solo para la organización, sino para quien pues no haya podido adquirir. Imagínense cuántos comerciantes se quedaron con todos cada uno de sus productos y servicios que habían preparado como en los anteriores casos y eventos en esta oportunidad, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como por ejemplo, es válido lo que significa, pues, ¿no? Las leyes de oferta y demanda. ¿Pero qué es obviamente la ley de oferta y demanda? Bueno, son obviamente dos leyes que forman parte del modelo de competencia perfecta, ¿sí? Que se entiende como el conjunto de compradores y vendedores, ¿no? Constituyen lo que ven ustedes ahí, el mercado competitivo. Definiendo, ¿no? A un mercado competitivo como aquel, ¿no? En el que hay muchos vendedores y compradores de un mismo bien. Ojo, ¿no? Muchos vendedores, muchos compradores. De sencilla construcción, obviamente, dicho modelo de competencia perfecta nos va a explicar, pues, ¿no? El funcionamiento, ¿sí? Del mercado de un bien y servicio que se supone es, pues, competitivo. Entonces, si ustedes ven las imágenes, tú tienes, pues, ¿no? Dos mercados que pueden tener un mismo objetivo, pero son bastante diferentes, ¿sí? Uno es el mercado de las salas de cine, donde tú vas a ver tu película favorita, ¿no? Y también están, ahí abajo, la venta de DVDs pirata, con los cuales tú también puedes ver tu película favorita. Se supone que solo uno de ellos, ¿sí?, está catalogado como un mercado de competencia perfecta, ¿sí? ¿Cuál dirían que es el mercado competitivo en este caso? A ver, vamos a ver. ¿Sí, piratas? Ya, está bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Rachel Robles. Ya, Rachel. Sobre todo, obviamente, porque cuando hablas de DVDs piratas, estás pues ante el hecho de que en términos de vendedores de DVDs piratas, hay muchísimos, pues, ¿eh?
Y sobre todo porque, bueno, cuando hay muchos, muchos vendedores de un mismo bien o servicio, generalmente estos pierden, ¿sí?, lo que se llama poder sobre el precio que asignan a este bien o servicio. Si ustedes revisan el DVD pirata, pues, ¿cuánto costaba hace 10, 15 años y cuánto cuesta ahora, ¿no? Realmente el precio hoy en día es bajísimo. En cambio, ¿sí?, si tú ves a las salas de cine, ¿sí?, claramente aquí no hay una competencia perfecta. ¿Por qué? Porque son solamente 3 o 4, estoy hablando de salas de cine de la misma categoría de servicio, como es Center, Norte, Prime y este Skybox, donde prácticamente ellos definen cuánto te cobran, ¿no?, por ir a ver una película. Resulta para muchos de nosotros que es un precio bastante elevado, ¿no?, bastante alto, ¿no?, solo para ir a ver una película. Entonces, sí, el modelo de competencia perfecta se enmarca precisamente dentro de esto, ¿no?, la venta de DVDs piratas. Ahora bien, a medida pues que el precio de un DVD pirata se ha ido, pues, ¿no?, reduciendo, han podido solamente sobrevivir en el negocio aquellos que manejan grandes cantidades, ¿no? Quizá han desaparecido aquellos que vendían, ¿sí?, un menor número. ¿Por qué? Porque venderlo con un precio tan bajo ya no arroja, obviamente, ganancias considerables. Entonces, el modelo de competencia perfecta se va a apoyar en estos 5 conceptos básicos. Tanto la curva de demanda como la curva de oferta. Un conjunto de factores que produce un desplazamiento, ya sea de la curva de demanda por un lado o ya sea de la curva de la oferta por el otro. Fruto de ello, vamos a ver, pues, ¿no?, que en el mercado existe tanto una cantidad como principalmente un precio de equilibrio. ¿Sí? Por qué algo tiene un precio más o menos igual en todos y cada uno de los lugares donde yo voy a preguntar? ¿Sí? Eso tiene que ver, pues, con el precio de equilibrio. Y sobre todo, por qué muchas veces variaciones de precio, ¿sí?, son dadas principalmente por fenómenos que ya se desplazan a la vez tanto a la demanda como a la oferta. Ustedes reconocen ahí la imagen, claramente podrán ustedes distinguir, pues, un centro comercial bastante famoso en nuestra ciudad, ¿no? El Mayanicito, ¿no? O ya si ustedes quieren el Gallo, donde tú puedes adquirir productos, ¿no?, electrónicos, ¿no?, y demás. ¿Qué ocurriría, digamos, si tú vas, ¿no?, y deseas adquirir, no sé, un determinado electrodoméstico o un dispositivo electrónico? ¿Dentro de qué características tú podrías definir a este mercado como un mercado de competencia perfecto? A ver, alguien, por favor. Porque en ahí venden más barato y nos ofrecen más garantía. Ya, pero obviamente esas son características del mercado como tal en términos de la experiencia del comprador. Yo te digo, en términos del mercado de competencia perfecta, si lo hemos definido como un lugar, como un mercado en el que hay muchos vendedores y muchos compradores, está claro que en el Miamicito o en el Gallo hay muchos compradores, ¿ve? Pero sí, sobre todo hay muchos vendedores. Y cuando tú buscas, por ejemplo, ¿no?, imagínate un televisor plano, ¿qué pasará con el precio? Si es que te acercas a preguntar a la primera tienda o finalizas tu recorrido, ¿sí?, preguntando en la última tienda, ¿cuál va a ser el comportamiento del precio? Varía. Unos te ofrecen más barato, unos más caro. Exacto, ¿no? Pero no. También variaría, depende de la calidad y depende de la manera en la que, digamos, ofrecen su producto. Por la marca, pues. Claro, sí, pero imagínate que estás buscando un producto de la misma marca. Se supone que vas a preguntar el mismo, pues, ¿no? Entonces, cada uno de los precios. Los precios. Hay algunas tiendas también que te dicen que si te dan sin factura, te dan el producto más barato. Sí, también. No son los productos piratas, ya que esos productos, digamos, están con accesorios que nada que ver, digamos. Pues, o sea, con unos accesorios no normales. Exacto, ¿no? Bueno, en función a todas esas características que ustedes involucran, está claro que si tú buscas un producto, vas a buscar el mismo en todos y cada uno, ¿no? No vas a aceptar variaciones y demás. La cuestión en el mercado de competencia perfecta en este caso es que el producto, si bien no va a tener el mismo precio en todos y cada uno, va a ser muy parecido, ¿sí? Va a ser muy parecido. Incluso, ¿sí?, tú has debido tener por experiencia alguna ocasión en que te das cuenta que prácticamente te piden el mismo precio en cada uno de ellos y te dicen, ah, ya, te voy a rebajar, pero si
no digas a nadie, ¿no? Todos hemos quedado en que tenemos que cobrar este precio, te dicen, ¿no? Entonces, sí, se supone que el precio de equilibrio apunta a eso.